Ya. Entonces, como les decía, cuando contamos de 100 en 100, estamos contando centenas, ¿ya? Y si yo paso del 1000, yo tengo que seguir contando de 100 en 100, sí. Pero con la unidad de 1000 que me corresponde. ¿Qué es la unidad de 1000? La unidad de 1000 son... Es el valor de qué número, de qué, cuál es la posición del número. Porque tenemos la unidad, tenemos la decena, tenemos la centena y tenemos la unidad de 1000. O sea, ¿qué número tendríamos ya? 4, ¿cierto? Porque el 1000, ¿cuántos números tiene el 1000? 1000. No, ¿cuántos números tiene el número 1000? 4. 4, muy bien. 1, 4. Ya, vamos al otro ejemplo, miren. Ejemplo. Amanda tiene 210. Pesos. Si le regalan 100 pesos más, ¿cuánto dinero tiene ahora? 310 pesos, muy bien. Después vamos a trabajar, niños, en el libro, sí, vamos a trabajar en el cuaderno, pero después. Vamos a la página 12. Conteo de 3 en 3. ¡Wow! No de 2 en 2, sino que de 3 en 3. ¿Ya? Conteo de 3 en 3. Mire, vamos a la número 1. A ver, Agustín Béjar, si tengo 150, le agrego 3, son 153. Y ese 153 le agrego 3 más. ¿Cuánto me queda? ¿156? Muy bien, 156. Ya, niños. Vamos a la 1. Vamos aquí. 156. Estamos en la número 1. Vamos a completar de 3 en 3. A ver, los que están aquí en la sala, traten de hacerlo solito y de ahí lo vamos a ir revisando. Tenemos 150, 153 y 156, dijo Béjar. Ahora, Agustín Urrea, al 156 le agrego 3 más. ¿Cuánto te queda? ¿158? No, suma bien. Tienes que agregarle 3. Agrega 3. Ya, ya terminé. Ya, mi amor, te va a servir para revisar. A ver, Agustín Urrea. 156 y le agrego 3 más. 159. Perfecto. 159. Muy bien. 159. Muy bien. A ver, Joelito, y si ahora le agrego a esos 159 y le agrego 3 más. ¿Cuánto sería? 160. 160 y después del 1 vienen 160 y
2. Mira, 169. 60, 161, 100. Ya. 160. No, 159, 160, 161, 162. Ya. Y acá los que están en la pantalla, 162. Vamos a la número 2. Ya, a ver, Edison. Vamos a la número 2. Tengo 300. Esta es la número 1, esta es la número 2. Tengo 300. Le agregamos 3 más, son 303. Está fácil. Ya, Edison, ¿cuánto me da si le agrego 3 más al 303? 306. Muy bien, 306. Excelente. 306. Sí, yo resolví igual la próxima. Ya, mi amor. A ver, 306. Hola, Agustín Urrea. O sea, Agustín Ramírez. Agustina. Hola, hola, tía. Agustina. Hola, tía, tía. Si tengo 306 y le agrego 3 más, ¿cuánto me queda? 309. Perfecto, muy bien, Agustina. Ya, a ver, Richard. Y hay 309 y le agrego 3 más. Tengo 309 y le agrego 3 más. Piensa, piensa. 309. 310. Mira, ya lo sé. Ya. 311. Ya. 309 y 312. ¿Lo escribieron? Mira, perdón, pero es que la hoja son muy delgadas. No, yo lo había escrito. No se nota que ni nada. Mi amorcito, eso vas a tener que hacerlo tú en el cuaderno. Lo que yo estoy haciendo en la pizarra lo tienes que hacer en el cuaderno. ¿Ya? Porque como no vas a tener libro, pero yo te voy a sacar las fotocopias cuando se pueda desbloquear este libro. ¿Ya? Y ahí yo te lo voy a... Espero entregártelo en la próxima entrega, que es la otra semana. ¿Ya? Ya. Vamos a la parte de abajo, donde dice, completa en tu cuaderno. Cuaderno, vamos a hacer cuaderno. ¿Y cómo escribimos en el cuaderno? ¿En qué página estamos trabajando, niños? En la página... La 12. Muy bien, entonces, ¿qué vamos? ¿Cómo vamos a completar, niños, en el cuaderno? Primero tenemos que poner la fecha, ¿cierto? La fecha del día. Hoy día estamos a jueves... Muy bien. Para los que están en la, aquí en sala, jueves 20 de mayo. Vamos a escribir ahí y después abajito le vamos a colocar página 11 o 12. 12. Vamos a subrayar y aquí vamos a completar. ¿Ya estamos trabajando en el cuaderno? Sí. Yo ahora se lo voy a hacer a ustedes por mientras que los niños de aquí de la sala lo están haciendo, ¿ya? Espérenme un chiquitito. Saquen el cuaderno y vamos a trabajar en el, cuaderno. Sí, ya lo hice. ¿Ya? Entonces copia el ejercicio de abajo. Los dos. Número uno. Muy bien. Los dos. Ahí donde dejamos miércoles 19 de mayo. Sí. Cámbiale. Cámbiale la fecha. Bórralo y le pones
la fecha de hoy día. Miércoles. Te pones jueves 20 de mayo. Jueves 20 de mayo. Eso, jueves 20 de mayo. Entonces aquí, ¿ve la pantalla? ¿Qué, mi amor? Sí, porque esa es la página que vamos a trabajar. Ya. Jueves 20 de mayo. ¿Cómo? En la próxima página de la... ¡Ay, no le saqué fotito a mi Joel! Yo le saco, tí. Ya, que venía eso. Que justo le, me preguntó algo del, de lenguaje. Y le iba a sacar, me faltó mi Joel. ¡Ay, se me pegó! Hola, tía Lolo. ¿Qué? Hoy estamos bien con el apoyo. Sí, porque faltan. No, faltan. Lo malo que no... ¡Ay, niño, no puedo! Ahí está. Ya, entonces ahora página... Página 12. Ya, ahí está. Página 12. Así como está en la pantalla, lo mismo lo están haciendo los compañeros en la pizarra. Monse, mírame para acá. Perdón, tita. Una miradita para acá, Richard. Richard. Joelito, todos. Sofi, no, tú no te ves, tita. Hazte allá en la esquina ya. Sí, voy a poner allá en la esquina. Aquí, aquí está. Eso, mírenme para acá, chiquis. Listo. Ya. No, ya. Ya, niños. Ahora, aquí vamos a colocar la respuesta que tenemos en el libro. En la número uno. Aquí estamos contando de 4 en 4, niños. ¿Lo hicieron acá? ¿De 4 en 4? Sí, yo estoy en la segunda. Ya, entonces, la número uno. Eso está, pero igual lo tienen que colocar en su cuaderno. Ya, eso ya lo hice. 40. 140. Y ya lo hago en la próxima página. No, no. Es la misma, pero cambia de nomás el... Coloca la fecha. La fecha por el 20. Igual vamos con la pizarra. Ya, 140 más 4 son 144. Y tengo que completar los otros números. Y la número 2, ¿con qué comienza, niños? 400, ¿cierto? Wow, 400. Y más 4 son 404. 404. Ya. Entonces. Mi teléfono. Ya. Ahora son 240, no 140. Ah. Pero ustedes lo tienen ahí en el cuaderno. Ya. Les voy a pasar el plumón. ¿Es alcohol? Ya. Entonces, a ver, Joelito. 244. Le sumas 4 más. ¿Cuánto te da? Ahí. Si le sumas 4 más. Si le sumas 4 más, ¿cuánto te da? Sumas 4. 245, 246, 247 y el último 248. Eso, muy bien.
Y entonces ustedes completan ahí 248. Muestra, Joelito, está ahí al lado. Ya, entonces vamos al cuaderno. Ustedes están en el cuaderno también. Entonces aquí vamos a colocar número uno. Número uno. Y vamos a colocar 248. Uy, diría el computador está. Le vamos a colocar un guión. Me lo llevo Yatita. Yatita, sí, y ahí no hay problema. Ya, vamos con Monte. Yo no aparecía. Ay, sí. Ya. Ya terminé la segunda. Ya, mi amor. Y ahora, si le agregas 4 más, Monse, a los 248. Piensa, tengo 4 dedos. 248 más 1, 249. ¿Qué sigue después del 8? 249. Después del 249 viene el 50, ¿cierto? Entonces, 250. Y 250 y. Perfecto, muy bien. 252. Le hago un guión. 252. Ya, eso mismo tienen que hacer en su cuadernito. Ya. Richard, venga a hacer el 4 más. 252, le sumo 4 más, mi amor. A 52 le agregas 4 más. Le agregas. Suma mis dedos. 252. 250 y. A ver, si 4 más 4 es. Son 8, ya. Si le quito 2, serían. ¿Ya 55? No, porque le estás dando 4 más, no 3. A 52 le sumas 4. A 2 le sumas 4. Recuerda que son unidades. 200. Eso, más 2. Eso, ¿no ves? Porque estamos sumándole unidades, ¿cierto? Y al sumar unidades, solamente tengo que cambiar, sumar la unidad. Perfecto, mi amor. Ya. 256. Sofi. Vamos ahora a la número 2, niños. Vamos a la número 2. Bajamos y colocamos el número 2. Y vamos a completar los 3 que faltan. Si tengo 400 y le sumo 4 más, me da 404. Y si le sumo 4 más, niños. Perfecto, bien, Sofita. Toma. No se la alcancé a tomar. Bien, Sofita. Muestra el señal el que estabas escribiendo. Esa. Ay, bien. Muy bien. No, espérate que me salió movido, perdón. Ya, 400, ay, perdón. 408. La Monse hizo, o sea, la Sofita hizo este. Ya, Luquita Pinochet. Si le agrego 4 más, ¿cuánto me queda, Luquita? Perfecto, muy bien, Luquita. 412, muy bien. A ver, y Jere. Edison me falta. Sí. Ah, ya, Edison, venga. Hácelo tú y Jere también nos me va a decir. Toma, está desinfectado. Aunque ustedes andan más desinfectados que yo. Jeremías. Si le agrego 4 más al 412, ¿cuánto me queda, mi amor? Bien.
Perfecto, muy bien, mi rey. Muy bien. A ver, Jere, ¿cuánto te queda? Los compañeros ya lo hicieron ya. No te escucho, Jere. 400. 400. Perfecto, muy bien. Así tienen que colocar los niños en el cuaderno. Ya, ¿lo tienen listo en el cuaderno? Perfecto. Vamos al libro. Vamos al libro, yo de ahí les voy a revisar a ustedes su cuadernito, ¿ya? Vamos al libro, otra vez. Muy bien, no tienen que cerrar el libro. Vamos a la página 13, niños, ahora. A la página 13. Perfecto. Ya. Dice, ¿cuánto dinero hay? ¿Cómo lo contaste? Primero tenemos que contar. Contar las moneditas de 10 y luego contar las moneditas de 100. Cuéntenme. Yo voy a guardar porque tengo que ir rapidito. Ya, apúrate. Voy a trabajar aquí. Ya borro el 12. Sí, porque vamos a trabajar ahora en la página 13. Oh. O sea, que tengo que retroceder en el libro. Ya. Sí. Ya. Pon en tu cuaderno por mientras ahora, página. Ya. Hay gente con la moneda de 10. ¿Por qué? ¿En la página del libro o cuaderno? El cuaderno no tiene página, mi amor, no tiene número. Página, vamos en la 13 ahora. Ya. Ya, a ver, Sofita, ¿cuántas monedas de 10 contaste? Yo conté 10 de 10, pero eran 10. No, dime el total de monedas nomás. Hay 15, a ver. 3 más 3 son 6, más 3 son 9, más 3 son 12, 15. Muy bien. 15 monedas de 10. ¿Y eso cuánto equivale 15 monedas de 10, niños, a unidades? 105. ¿Cuánto, Edison? 105. ¿Por qué? Sí. A ver. Esto no lo tienen que dibujar, ya nada. Entonces, solamente eso van a dibujar. Tienen 10 pesos. Hagan eso. Sí, mi amor. Recuerda que te tienes que después lavar las manos y después venirte a echar gel. No, no. Ya. Coloquen eso. Entonces, hay monedas, hay 15 monedas. Abajo de lo que hicimos, ¿sí? Sí, porque ahora vas a colocar página 13. Estamos trabajando en la página 13. Ya. ¿Cuántas monedas de 100, niños, hay? A ver, Lucas Payán. Lucas Payán, ¿cuántas monedas de 100 hay? Ocho. ¿Cuántas monedas? Ocho. ¿De 100? De 100. Son 8. 80.
Ya, son ocho monedas. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a ir a la número uno. Acá está el gel, mi amor, para que te eches o te echas del tuyo. Ya. Entonces, vamos escribiendo ahora en el cuaderno. Página 13, pregunta 1. Ahí voy a hacer un circulito aquí. ¿Qué, mi amorcito? Ya. Muy bien. Vamos a hacer un circulito. Uy, ustedes hacen mejor el círculo, ¿ya? Y van a colocar 10. ¿Y cuántas monedas de 10 habían? 15. ¿Y cuántas unidades entonces sería esto? ¿Cuántas unidades serían 15 monedas de 10? 150. Es igual a 150 unidades. Sí, mi amor. Recuerda que después te lavas las manos y te vienes a echar alcohol gel. Unidades. ¿Están en la página 13? Sí. Unidades. De matemáticas. Sí. Ya. Después la recoge. Este es el cuaderno. 15 monedas y es igual a 15 unidades. Y lo mismo vamos a hacer, aquí vamos a poner número 1 y vamos a poner cuántas monedas de 100. Luquita Payá me dijo que había 8, ¿cierto? ¿Hay 8 monedas? Hay 8 monedas. ¿Y esto cuántas unidades equivalen si son de 100? ¿Cuántas unidades? Si tengo 8 monedas de 100. ¿No? 800 unidades. Muy bien. Ya, pues mientras escriben es ustedes, yo escribo acá para los amigos de la casa. Entonces, luego, ¿están escribiendo niños en su cuadernito? Los amigos de la casa. ¿Me escuchan o no? Yo no los veo. ¿Y qué dice? Monedas. ¿Monedas? No, el día dice donde está el 15 de marzo. Ya. Tienen que ir escribiendo esto en su cuaderno. No. Yo sí. Yo sí. Ya. Ya lo escribí. Bueno, ¿y lo del 100 igual? Unidades. Uy, qué frío feo. Ya. La primera. Parece el loro. Loros, loros. Ya, perfecto. No, está que son rápidos ustedes. Y yo tengo que estar acá y allá. Ya. Entonces, Monse, ¿puedo borrar esto ahora? ¿Puedo borrar esto? Ya. Ya. Hello, hello. En la misma página, en su cuaderno. Si no me alcanza, vuelvo a la otra. Ya lo escribí. Igual yo. Y hay que cerrarlo. Que volar.
segundo círculo no me salió muy bien, que digamos. Perfecto. Listo. Vaya al baño. Y después te vienes a echar, te lavas las manos y vienes a echarte alcohol gel. Ya, ¿escribieron los de la casita? ¿Sí? Ya, vamos al libro otra vez. Ustedes no. Vamos al libro. Ah. Dice, ¿cuál es el número que va en? Entonces, vamos a ir, vamos a colocar número 2. Se supone que aquí, número 2. ¿Sí? Ya. Y el 646. Ya, el 646. Estamos en la letra A, niños, del texto, en la número 2. Estamos en el texto, en la página 13. No tengo que, niños, no tengo que cerrar el texto, porque si no se me va a perder la página. Número 2. Estamos en la página 13, número 2. Tengo que colocar el número que falta en la letra A. Tengo 546, y ahí hay un incógnito, después 746, 846 y 946. Y los amigos de la casa me dijeron que era el 646. ¿Estará bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el cuaderno. Ahora vamos al cuaderno. Ahora vamos al cuaderno otra vez. Y escribo letra A. Letra A. Y el número es 646, ¿sí? 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 Ya. ¿Lo escribieron? Sí, tía, sí, tía. Sí, tía. Ustedes que están aquí, número 2, letra A. Y coloco el número que tengo que colocar en el libro. 600, no 400. Ay, 600. 646. 646. ¿Sí? Sí. Ya. Y en la letra B, ¿cuál será? A ver, mi Belén. En la B, ¿qué número faltará? 726. ¿Cuál, Belencita? 720. 720, muy bien. Entonces voy al cuaderno. 720. Perfecto. Voy al cuaderno y abajito voy a colocar letra B. No, aquí abajo, al ladito. Mejor, para... Letra B, punto 720. Y ustedes, al ladito, vamos a colocar la letra B, punto 720. ¿Sí? La letra B de párroco, de queso, de boca, de burro, de... Elvira. ¿Ah? ¿Di? ¿Sí, Luquita? ¿Luquita? Ya. Vamos a
al número 3 del libro. Tenemos que ir aprendiendo a trabajar. Libro y cuaderno, libro y cuaderno. ¿Ok? Libro y cuaderno. Ya. Vamos con el número 3. ¿Cuál número no corresponde al conteo y por qué? A ver, letra A. 320, 325, 325, 325 y 340. A ver, ¿qué lo descubre? 326. ¿Cuál no corresponde? ¿Por qué, Edison? ¿Y por qué? Porque estamos contando de 5 en 5. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, el libro. Ahora voy al cuaderno. Letra A y voy a colocar. Letra A, número 3. No, número, ¿es la 3 o es la 2? Letra A, número 3. Ya, número 3. Letra A, y el intruso sería el 326. La 3. Ya. Vamos al número 3. Entonces, en el número 3, ¿cuál era el número intruso? El 326. 326, perfecto. Esta era la letra A, perdón, me faltó la A. Y en la letra B, ¿cuál será el intruso y por qué será el intruso, niños? 260. A ver, ¿cuál será el intruso? Miren, 560, 450, 360, 460. 450. Perfecto, 450. Entonces voy a escribir aquí. Estamos contando. Tiene 100. ¿Estamos contando de? 100 en 100. De 100 en 100. Perfecto. ¿Ah? Ya, yo lo dije. Ah, qué bueno. No importa. Lo importante es... ¿cuánto era? El 450. Este es el intruso. ¿Ya? Estamos escribiendo en el cuaderno y estamos trabajando también en el libro. Muy bien. Recuerden, niños, que tenemos que escribir en la línea. Sus cuadernitos tienen líneas, ¿cierto? Y tengo que tratar de escribir en la línea, no irme para arriba, ni irme... No. Y si hay cuadraditos, y si yo trabajo números, recuerden que cada número va en un cuadradito. ¿Sí? Y... yo tengo que separar los números, no los tengo que colocar todos juntos, sino recuerden que los números son infinitos. Entonces, si yo no los coloco con un guión o no los encierro en el cuaderno, va a ser tremendo número. ¿Ya? Pero... terminarían. ¿Ya? Sí, mi amor, dime. Tía. ¿Sí? Es que cuando nosotros estábamos escribiendo ya sobre algo, sobre el 100, justo me apareció a mí cuando te iba a borrar y entonces no puedo escribir. Déjale espacio y después cuando veas el video lo completas. ¿Ya? Ya. Ya, mi amor. Déjale espacio. Ya, número 4 del libro. Vamos al texto. Estamos en la página 13 todavía.
Número 4. Me perdí en la hoja. ¿Qué nos corresponde? Dime, Luquita Payán. Ahora estoy viendo. Quería preguntarle sobre si teníamos que escribirlo abajito o al lado. No, tienes que escribir como te lo estoy escribiendo yo en el cuaderno, mira. ¿Así? Y perdón, esta era la número 2, no era la número 3, porque la número 1 es el conteo de monedas. Ya. Vamos al libro, a la número 4. En el número 4 tenemos, hay tres amigos, niños, ¿cierto? Hay tres amigos que nos están dando un número. Nos están dando tres cifras cada uno. ¿Ya? El amigo de rojo nos dice, hay 650, 750, 850. El amigo de blanco dice, 560, 570, 580. Y el amigo de camisa cuadrada nos dice, 555, 560 y 565. Ahora vamos a responder, ¿cierto? Dice, los niños comenzaron su conteo desde el mismo número. ¿Desde qué número empezaron a contar? Todos comenzaron desde el mismo número. Pero, ¿cómo empezaron a contar? 5. Ya, muy bien. O sea, son las secuencias. Muy bien, Edison. Muy bien. ¿Desde qué número empezaron a contar entonces? Ya, vamos a ir al cuaderno. ¡Wow! ¡Qué desafío! Ya, aquí no me va a alcanzar y tengo que ponerlo en la otra hoja. Ah, no, sí me alcanza. Ya. Ya, número 4, entonces tengo que colocar. Vamos a la número 4. 4.A. Punto, porque la pregunta A nos está diciendo que desde qué número empezaron a contar, ¿cierto? Ya, pero ¿todos empezaron a contar de 100 en 100? No, ¿cierto? Ya, entonces le vamos a colocar letra A, le vamos a colocar rojo, porque polera roja, ¿cierto? Rojo, 2 puntos. Aquí voy a escribir el número 4. Le vamos a colocar letra A. Rojo. El niño de rojo empezó a contar de 100 a 100. 100 a 100. ¿Seguro? Sí. Muy bien. De 100 en 100. Escriban eso, punto. El número utiliza una secuencia de 50. Ya, pero el de rojo hizo, contó de 100 en 100. Punto. El amigo de... Ya, el amigo que... ¿cómo el otro? ¿El de camisa polera blanca? Le vamos a colocar blanca, blanco. Sí, blanco. ¿De cómo empezó a contar él? De 10 en 10, seguro. Ah, 560,
570. Muy bien. De 10 en 10. Punto. Entonces aquí le vamos a colocar blanco. De 10 en... ¿Y al blanco le ponemos la igual? No, blanco no, blanco. Y aquí, a cuadros. A cuadros. Porque la polera es a cuadros, ¿cierto? La camisa. ¿Sí? Ah, no, no. ¿Y el amigo de cuánto es de, en la cuadra, al cuadrillé? Cinco. Ya. Entonces, ahora vamos a colocar. Cinco. Muy bien. A cuadros. Le vamos a colocar de 5 en 5. Muy bien, Belencita. Y con esto tenemos ya, terminamos la clase de mate. ¿Matemática? Ah, ya, pero aquí hay una respuesta. Pasamos a responder la letra B. ¿Por qué los conteos son todos diferentes, niños? Ya van en diferentes números. Niños de la casa, ¿por qué los conteos son de diferente? ¿Por qué son diferentes? Porque otros van contando en 100, en 100, en otro en 10 y en otro en 5. Ya. ¿Y cómo se llama eso? Conteo. Sumar, ya, conteo. Contando en 100, en 100. Sería C. Una C. Centena. Secuencia. Son esas secuencias para contar de 100 en 100. Muy bien. Entonces la letra B, vamos a escribir letra B, punto. Porque cada secuencia es diferente. Ay, no te corras. Entonces, letra B, niños. Mayúscula. Porque cada secuencia. No, cada secuencia es diferente. Hagamos bien la F minúscula, de una L, después bajo, subo. Sí. No, sí, pero es que hay algunos que no me la saben hacer y yo tengo que corregirlas en las guías. Ya. Porque cada secuencia es diferente. Punto aparte. Recuerden que cada vez tenemos que terminar con un punto aparte y comenzar con una mayúscula si es una oración. ¿Ya mis niños escribieron los de la casa? Ya, ok. No hay problema. Sí, tía. Ya, ok. Se me ha pasado súper rápido la mañana, ¿cierto, niño? Todo. Sí, ayer estaba muy oscuro, muy oscuro. Ya, ¿terminaron ustedes? Yo sí. Ya, el que terminó, guarde. Sí, ya, porque ya terminamos matemáticas. Y mira, estoy dibujando. Sí, porque ya terminamos matemáticas. Voy a esperenme, voy a apagar el...